Sandro y su equipo médico desarrollaron lo que él llamó un micrófono MacGyver, consistente en una pequeña manguera sujeta a un micrófono, conectada a través de un cable con varios tubos de oxígeno, camuflado detrás del telón. Además, había otro pequeño tubo oculto en la rosa artificial que reposaba sobre el piano y simulaba un aroma agradable. Él aprovechaba para utilizar esta técnica mientras los bailarines llevaban a cabo la coreografía en el escenario. De esta manera, el cantante convirtió su problema en una actuación más, mostrando su ingenio y creatividad.